Abogada del preso político Denis García denunció que la Corte Suprema de Justicia realizó una audiencia de casación el pasado 15 de febrero, misma que no fue notificada conforme al Código del Procedimiento Penal. Misma que no me fue notificada conforme a nuestro Código de Procedimiento Penal, ya que la notificación la fijaron en la tabla de aviso, habiéndola suscrita señalado lugar para notificaciones. Por tanto, la notificación es nula con defecto absoluto por acto procesal ilegal realizado. Al fijarme la notificación en tabla de aviso, ya que el notificador señala que se compareció dos veces, una a las 11:45 de la mañana y otra a las 2:07 de la mañana, que es muy evidente que estuvo en el mismo momento y no se retiró. Y posterior, él fue a fijar esa tabla en la tabla de avisos de la Corte con la hora en que supuestamente estaba constituido en mi domicilio, siendo otra contradicción más. Además, que nuestro Código de Procedimiento Penal no estipula ni establece que el abogado vaya a ser notificado por tabla de avisos. En este caso, habiéndola suscritas proporcionado la debida dirección, para mi notificación por parte de la Corte Suprema debió haber realizado el procedimiento ajustado a derecho conforme al Código de Procedimiento Penal, que establece de que en caso de no encontrarme, ellos mandan a verificar que si estoy o no fuera de Nicaragua. Y en caso de constatarlo, ellos tienen que hacer una publicación a través de edicto, mismo que no se ha dado, y en ningún artículo relativo a las notificaciones que establece nuestro Código de Procedimiento Penal, señala que pueden ellos utilizar la tabla de avisos. Pueden ver que fui indebidamente notificada, no fui notificada. Guerrero afirma que al no haber notificación, están violentando los derechos del detenido. Fueron violentados los derechos de mi defendido al haber realizado audiencia sin que esta defensa haya sido en debida forma notificada. Noticias 12, Darlene Téllez.